son. Cuando yo salí, solamente me presentó a 3 de 8 que me golpearon. Entonces ahorita yo quiero que ellos se presenten y que me dé una explicación de dónde está el comandante que falta, porque según ahorita nadie sabe quién es, no saben cómo se llama, cuando yo creo que él fue el que pidió el apoyo. Bueno, ahorita déjenme en principio checar el tema de los detenidos, ¿no? De las detenidas que faltan. Sí necesitamos como tener claridad, porque primero yo pensaba que solamente faltaba uno. Luego me decían que faltaban dos. No, yo desde que llegué aquí es lo que estoy pidiendo. Primero yo pedí al que me pegó, porque ese policía me pegó a mí, y de ahí él mandó a las otras policías que están detenidas a pegarme. Pero fueron cuatro. Pero fueron, ajá. Falta una, falta él y la directora de seguridad pública. Pero la directora de seguridad no estuvo como en el en este no pero está pero ahorita por es otra situación, ¿no? Porque ella no los quiere presentar y los está dejando ir. Los está escondiendo. A ver, ahorita lo checamos, sí, déjenme por favor hacer la revisión de las detenidas, ver con Maite para que puedas entrar a verlas, sí, y ver luego el tema de los otros detenidos estos por robo con violencia. ¿Sí? Y que se esclarezca por qué dijeron que mi moto era robada, cuando yo les dije que no era robada. Ellos todavía me enseñaron un papel donde decía que mi moto era robada, pero con otro año. Entonces yo también quiero, o sea, que me expliquen eso, por qué dijeron que mi moto era robada, por qué me hicieron la detención. Y pues es que a lo mejor, digo, no lo porque sé. Porque ve que pasó lo mismo con el caso de mi hija. Los policías en el operativo se la llevaron hace 2 años, me la entregaron violada, me la entregaron torturada, me la entregaron drogada, y hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron. No pueden enseñarnos, o sea, ustedes yo creo que llevan un registro de todos los que estuvieron en el operativo. A mí me llegó un papel de derechos humanos donde en ese papel ya interrogaron a todos los policías que estuvieron esos y comandantes. Y ellos mencionan que a Lynn nunca se le vio. Ellos dicen que a mi hija nunca se le vio, que detuvieron solamente a su papá por actitud sospechosa y a ella nunca la mencionan. Pedí todas las cámaras, eran como 50 cámaras, y resulta que ninguna funcionó. Bueno, y uno de nuestros derechos es coadyuvar y ser creídas, porque no son rumores. Lo que nosotras venimos a hablar aquí es verdad. No, y así. Si le pasara a usted esa cosa, no haría eso. Imagínese. No, ¿y tú cómo sabes que no me ha pasado? Bueno, no lo sabes. Sí, no. Nadie está aquí, o sea, en el cargo que yo tengo ya gratis. O sea, siempre uno está aquí para curar. Pero no, sí, pero sí, no, entonces, pero o sea, yo, exacto. Pasado, pero más vale, que, más vale. Pero yo creo que si a usted cada, también le pasó, caso, nos podría entender ayudar, cómo cada, estamos exacto, nosotras. Cada caso es diferente y justamente por eso yo vengo aquí. Así es. Y por eso tengo una buena relación con Irinea y con otras personas, pues porque yo siempre trato de ayudar, amiga. Sí, pero entonces, yo tengo, no, pero es que trabajo, ajá, claro, sí, no. Nos ayuda. Creo que sí vino, señora, a ayudarnos. Sí. Por eso está aquí. Sin duda. Y es lo que queremos. Y conmigo porque, mire, siempre cuenta. Ya se hizo mucho aquí alboroto. Sí. Y conmigo siempre cuentan. No, y claro, o sea, yo sé que hay una parte que es mi trabajo, pero el tema de los abusos de autoridad, ese no es mi competencia. Pero el de la violación sí, y yo llevo 2 años pidiéndole que me. Pero hay que checarle. Pero es que ya. A ver, hermosa. 2 años y no. No me puedes decir que tú me has pedido alguna vez algo y no te hagas. Sí, porque tengo llamadas. La última vez le hablé a su titular y le dijimos que qué avances tenía. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, es que nosotros ya no hemos investigado nada, Irene, porque tú ya no me llamaste, cuando ese es un delito que se debe de investigar. De perseguir de oficio. Sí, yo creo que más bien, ahorita yo no te podría decir cosas objetivas, porque necesito ver la cartita adelante. Pero se la llevó, usted la sacó de aquí para llevársela y revisarla según. Sí, pero ya fue hace un tiempo.
2 años. Entonces, entonces por eso es lo que le digo, o sea, ya 2 años es para que hubiera un resultado, entonces, unos culpables cuando mi, ajá, entonces, de, y no hay nada. Hay que checar. Los violadores ya se volvieron a violar y siguen libres. No, y siguen teniendo sus cargos. Todavía una psicóloga le dijo, así es. A mi hija la mandaron con una psicóloga. A mi hija la mandaron con una psicóloga según para que ella pudiera hablar sobre el tema. Y la psicóloga dijo, no quieres que te violen y trae shock. La actitud que tú tienes, la actitud que tú tienes no es de una niña violada. Nosotros la acusamos con la jefa de las psicólogas y ella nos dijo que según ya la habían retirado del cargo. Un día nosotros venimos aquí y nos encontramos trabajando aquí porque ella sigue trabajando. Pues sí, siempre van a encubrir a su gente. Y lo están haciendo. Ajá, y lo siguen haciendo. 2 años y no han hecho su trabajo. O sea, 2 años. Y es una violación. De una niña. No, y aquí estoy yo. Por suerte, discúlpeme, pero ¿dónde está el interés superior de la niñez? Pero que nos tienen que ahorrar, que nos han creado. No, no, claro que no. Ah, sí, ¿verdad? Ni así. ¿Cuánto tiempo pasó la señora Lidia? ¿Cuánto tiempo pasé yo para que se pudiera detener a la señora? Ella, o sea, no, tantos años y todavía no puede obtener una... Discúlpeme, pero ve usted la indignación que tenemos. Y la verdad es que tienen razón. ¿Cuántas hermanas tenemos muertas, violadas? No, muertas con violencia. No, la verdad es que tienen razón. No, o sea, y yo pero cómo que... pero es que y mira los policías que nos están acusando y nadie hace nada. Sí, o sea, yo creo que están encima de nosotros, pero nos defendemos y provocándonos. Entonces, ahorita nos dijeron mujeres son asesinadas, ¿cómo dejan a nuestras hijas? A mi día no me la dejaron bien cerca de aquí, tuvieron conocimiento de las autoridades de aquí y no hicieron absolutamente nada para decirme que ya a mi hija me la habían asesinado. Es lo que yo ahorita le estoy diciendo. Es mucha omisión de parte de todas las autoridades. ¿Y a ellas les duele más sus vidrios? Porque ahorita nos dijeron. Todavía ahorita se atreven a venir a pedir que los dejemos sacar a unas detenidas porque ya no tienen tiempo, cuando a nosotros lo último que les ha importado es nuestro tiempo y la vida de nuestras hijas. Miren, ahorita en esa parte de los detenidos, no piensen en los detenidos ni piensen en nosotros, sino en las víctimas que padecieron esas personas, ¿no? O sea, porque, el punto es que si a estas personas nosotros no las ingresamos en el término, los van a llevar, los van a dejar en la calle, e igual justamente como tú refieres, Irene, de tus agresores. Pero es que es tan fácil traer a la directora de seguridad, o sea, eso sí interesa a las víctimas, porque como yo, que las atiendan, pero igual ustedes como autoridades mayores, yo creo que, o sea, ni con una llamada, o sea, con solamente pedir que lo presenten, que es lo que nosotros estamos diciendo, que dónde se encuentran y según ahorita están desaparecidos. Sí, a ver, Irene, y llamarle que se presente, traernos lo que... ¿No tuviera tiempo encima si desde qué hora los hubieran traído? Llevo 2 días. Sí, porque la fiscal regional estuvo aquí en la tarde, y por qué no dijo nada de eso, eso lo hubiera dicho desde ese momento. Qué mal. Porque usted debió de haber estado aquí desde el momento en que supo esta situación, que fue desde temprano. La verdad es que yo he estado atendiendo la situación desde ayer en la noche. Híjole, pues debió de haber estado aquí. Desde hace ¿y por qué no hay resultados? Si se está desde ayer en la noche y sabía que iba a trasladar a los presos, ¿por qué no agilizó? Hoy sí quieren hacer su trabajo. A ver, lo que pasa es que el tema no es en principio de mi competencia. Sí, pues que, o sea, ¿por qué hablan con ella? Sí, ¿por qué hablan con ella? Porque entonces nos trajeron. Porque a mí me no, hablaron. Yo sí, ahorita pero sí entonces, estoy hablando con sí. ella porque yo. Pero es que ella no es autoridad. No, sí, soy dice que no es autoridad. No ha hecho nada. Sí puede hacer o no puede hacer. Entonces, a ver, sí, queremos. A ver, perdóname. Lo que pasa es que a mí, en principio, me habló Laurita y me habló la señora Lidia desde el tema de Irene. ¿Sí?
porque entonces, ellas me fueron a buscar. Irene misma me habló. Y no la encontraron. Y no la encontré, sí, pero no, yo, pero yo la otra vez, igual que me pegaron los policías, yo le habló mi hija llorando y le dijo que, y le dijeron solamente ustedes, déjame investigo dónde está y te llamo. Y nunca le llamaron para decir dónde está, cuando ustedes con una sola llamada les pueden dar la información. No, eso... Mi hija tuvo que irse hasta Ecatepec a buscarme, llegó solita en el taxi y pagó una fianza de 2,500 pesos para que a mí me dejaran salir. No, sí, me acuerdo de ese tema. ¿Sí? Mira, ella no es la autoridad entonces para resolverte el tema, deben de presionar a MP. A ver, deben de presionar a MP, ya no les da resultados. Deben de presionar a MP. Deben de presionar a MP. Ella no, ella nada más viene para suavizarles así. Ya, chaval, Irene, yo considero que sí puede. Yo considero que sí puede ella. Y que vaya a resolver lo que tiene que resolver. A lo mejor sí puede, pero no quiere porque llevamos dos años. Sí, porque yo llevo dos años con mi hija y no recibí atención psicológica. Al contrario, nos han estado los policías pegando. La vez que golpearon a Lynn, yo le llamé, le dije, los policías la golpearon, le dejaron todo su ojito hinchado, todo, fueron como 40 policías municipales de Nesa, le llamé, y usted me dijo, te voy a llevar a un comandante para que vayas a levantar tu denuncia. Yo todavía creí que usted me iba a ayudar, me llevaron a levantar mi denuncia, meca, y ahí se quedaron los golpes de mi hijo. Bueno, Irene, querida, ¿de veras tú puedes decir que nunca te ayudó? Es que nada más me dice que me va a ayudar, pero en realidad, pero es que en realidad no me... Chicas, aguas. No va a salir nadie. Híjole, no sé, de verdad yo odio que me corten las pelotas, pero pues si no, no van a dejar hacer nada. Yo, al menos en el modo de ser, por las cosas que usted tiene, usted sí, yo también considero que debe de hacer lo que debe de hacer, pero ¿por qué no lo ha hecho? A ver, porque no lo ha hecho como ahorita, yo quiero Irene, perdón, porque ¿qué ha pasado tanto tiempo y la señora sigue sufriendo esa caída? Las mismas cosas. Hay toda una serie de escenarios que creo que han... Está acercando esa grande, se están acercando, se están acercando. Van a empezar a sacar detenidos, no queremos que se lleven a las... Para que no estén aquí ellos. De verlo con la Maite, ¿no? Ahora, no queremos que se los lleven porque pueden que saquen a las agresoras de la compañera Irene, entonces... Ellos dicen que son puros hombres, pero nosotros no. No confiamos después de lo que han hecho, de que han hecho tanto. Agárralo, está grabando, ¿eh? Agárralo. Retírense, 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 ret
¿Dónde está Dicia? ¿Dónde están?
abogado. Acá, ven. Pues nos están gaseando, Dilcia. Dilcia fue la que les dio la orden. Agarra. Necesitamos ayuda, nos están agrediendo, nos están golpeando. No sabemos en dónde están las compañeras. Necesitamos ayuda. Sabíamos que esto iba a pasar, llegaron. Nos gasearon, nos golpearon. Ya te limpiaste el... No, yo no. Ahí hay el agua, dame el agua. Límpiate. Límpiate. Mira, ahí viene esa. Ya estará contenta, ¿verdad? Va a ser exhibida, ¿eh? Señorita, no se va a quedar acá. ¿Qué pasó, señorita, con las ayudas? ¿Eh? Fíjese con quién se mete. Lo va a pagar.